¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video. Del cañal, en esta ocasión les traigo este chingosísimo multiinformativo. informativo Chismos son, con las noticias más importantes del cine geek internacional. Eh. ¿Qué tenemos? Pues ándale, pues que este ya sabrán en estas alturas que ya tenemos nueva voz de Gohan, ¿no? Este, que resultó ser, sí, Junior Peluche. Era como que el que muchos fans pedían. Y vamos a comentar al respecto, Si si sí, pues está bien, si sí, sí lo mereces, si sí es un Talent, porque, porque hay muchos comentarios, pero pues, aquí vamos a comentar al respecto de todo esto, ¿no? Y también si... Sí, ¿Cuándo va a salir ahora sí y todo, ¿no? Y luego tenemos que por fin sale a la luz, esto se ha pasado desde hace mucho tiempo, pero por fin alguien se atreve a abrir la boca y decir que tratan horrible a los estudios de efectos especiales. Por fin, ¿no? Ya lo sabíamos, desde hace mucho. Pero pues no salía a la luz el Breta. Hasta ahorita que ya salió un güey así. ¿Sabes qué? Me trataron horrible. Los de Marvel. Y pues ándale, pues que se, causó, que se creó la polémica. Y vamos a comentar sobre esto: de cómo está el Disney y todo. Pues también el chamba es chamba, debo decirlo, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar. Y lo más reciente: la disquetrama, digo. Porque disquetrama del Joker 2, porque esto viene de diversas fuentes, ¿no? No hay manera de comprobarlo. Y pues así como demasiado evidente que lo que podría pasar. Pero supuestamente son detalles del guión. Entonces vamos a comentarlos. Este. Um, a ver qué tal A ver qué, 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 qué tal les parece. Es, son cosas que ya habíamos comentado también antes. Pero ahora supuestamente esto proviene del guión oficial. Vamos a ver si es cierto. Veremos, ya veremos. Que sí, sigue estando le digan a madres, ¿no? Así que. Tenemos chisme muy bueno de Tocho un poco, así que vamos de una vez dándole pues a la información, vámonos, sí Como saben bueno, la, la nuevo, ande cabrón, ya empezamos, la nueva película, ande cabrón, la nueva película de Dragon Ball Es decir, usted ya sabe que es Super Hero, estrenó ¿no? desde hace más de un mes, llegó que más, ¿no? en Japón No sé cuánto tiempo tiene, ya la pirateron mil veces, pero se estrenó hace no mucho un mes, más, más, más o menos y nosotros acá los pobres pendejos seguimos, esper <laughs> seguimos esperando el lanzamiento en Latinoamérica, porque no sé por qué diablos, luego se quejan de la piratería. Pero por qué diablos, si sabes que existe esto y que su público target la va a buscar la película de inmediata madremente, ¿por qué no la lanzas al mismo tiempo? Qué genios, ¿no? Total, nosotros nos tenemos que esperar, pero en España todavía peor, ¿no? Porque salías hasta, hasta septiembre. Pero acá en México, en Latinoamérica, la esperamos solamente con el respectivo doblaje. Porque ya saben que a ustedes nos encanta el doblaje. Aunque, pues ya nos hemos acostumbrado con el paso del, de los años al, a las voces en japonés. Que al principio, cuando yo escuchaba a Goku, decía, qué mal suena, cabrón. Porque suena así, decía yo. Ya cuando me dije enteré, ah, es que es una mujer la que hace la voz con razón, cabrón. <laughs> Está horrible, solamente a ellos les gusta. Pero uno se acostumbra. Pero claro, me gusta mucho más la, la versión con doblaje porque bueno, es con la que. Con la voz que yo crecí. Y que también muchos de ustedes crecieron viendo Dragon Ball de esa manera. En fin, la gran duda de esto era, pues, ¿quién sería el reemplazo de la voz de Gohan? Pues como usted sabe, en esta película es protagonista. Y lamentablemente perdimos a la voz original, al actor de doblaje original, Luis Alfonso Mendoza, hace poquito. Y pues. Qué, qué chafa, ¿no? Que lamentablemente perdemos al actor y por fin regresa Gohan. A darle. Le regresan a dar su protagonismo que no ha tenido en mucho, mucho tiempo. Entonces es como de no fre no friegues. Pero bueno, ya que. Total. Eh, muchos. Sonaron muchos rumores, ¿no? De quién va a poder. quién lo iba a sustituir. Que fulanito de tal. Que la chingada. Que si se estaban buscando opciones. Que no sé qué. Iba a ser difícil, la verdad. Porque, bueno, pues, estamos acostumbrados. A esta voz desde que inició, ¿recuerdan? Desde que, bueno, tuvo la. la eh, se convirtió en Gohan adulto, porque la voz de niño todavía era esta, la misma voz de, de, de Goku Chico, ¿no? Porque se me olvidó el nombre de la actriz, que es lo máximo. Pero bueno, eh, desde Dragon Ball, la tercera parte, que era la de Majin Buu, fue increíble Gohan. Y pues ahora que le vuelven a dar protagonismo, dijimos, Bueno, pues ya ni modo. Total. Sonaron miles de nombres. Pero ustedes mencionaban muchos muchos decían que el señor, el señorito Peluche. Junior Peluche, ¿no? Y madres, pues sí, pues bien hace justo un día se hizo oficial y el reemplazo resultó ser Junior Peluche, güey. Es decir, Luis Manuel Ávila, ¿no? Quien ya había hecho campaña, sí, porque se la pasó haciendo mucha campaña de que él para que él fuera gohan y todo subieron subió un demo y el demo lo compartieron muchos fans. Y muchos decían: Está increíble, está padrísimo. Y yo, así de, oh, pues no, 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 no me gustaba cómo sonaba en el demo, la verdad. Sí, suena como parecido, pero suena como. Suena como una imitación. O sea, no suena natural. Suena a imitación. Suena a que estoy imitando la voz que ya existe. Como cuando cambiaron la voz de Homero, ¿se acuerdan? Que sonaba de repente parecida, más no era igual. No había como la voz de Homero original. Esto es más o menos lo mismo. Y yo, así como que madres, ¿y por qué les gusta? Decía yo. <laughs> yo les decía, ¿por qué les gusta esa voz? Porque se parece nada más. Pero pues creo que le falta punch, ¿no? Pues así yo sentía yo, ¿no? Pues ándale, pues que ya es oficial, que ahora sí ya lo seleccionaron, ahora sí ni, ni, no hay vuelta de hoja, ¿no? Y no está tan mal, sí. En el trailer presentado hace un día se puede escuchar su voz. Suena muy parecida, lo cual está padre, porque dices tú, bueno, por lo menos no se siente el pan, ¿no? No se siente el cambiazo como cuando falleció este actor que hacía los insertos de, de Dragon Ball, que era una voz muy muy genial, fallece y pues tienen que poner un reemplazo y ahora tienen a He-Man, ¿no? Y suena así como ya tengo el poder. Pero bueno, eh, a mí me suena como una imitación, suena imitación tal cual. Pero bueno, pues si, si es Gohan pues tiene que sonar como Gohan, cabrón, obvia. <laughs> obviamente, pues qué querías, ¿no? Que suena diferente, pues no. Eh, me gustaría que le agregara un poco más de esa interpretación, pero obviamente si lo hacen los fans se van a molestar. Probablemente por eso fue seleccionado, porque es muy parecido a Gohan la voz, ¿no? El timbre de voz es muy parecido. Entonces por eso lo han de haber seleccionado, no por otra cosa. Probablemente eh, Lalo, Lalo Garza, lo ha de haber puesto, miren, tengo estas opciones y está este, este güey que hace la voz muy parecida a lo que se hacía antes. Y ya el que los elige es el cliente, el jefazo, ¿no crees que Lalo le dije este cabrón es no? El jefe dice, no, pues este, tú dices que este suena parecido al anterior. Porque los jefes, pues no creas que saben mucho, de repente son incluso hasta japoneses y no creas que están muy inmiscuidos y ya le explican todo. Dicen, sí, miren, esta es la voz anterior, bla, 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 y esta es la voz nueva. Bla, bla. Ah, pues está bien, este güey suena parecido, sí, ese dale. Entonces llegó que así fue. Eduardo Garza, que es el encargado del doblaje de la película, mencionó que no quería Star Talents. Y aquí viene otra polémica porque este güey no es un Star Talent, ¿no? Y Lalo tenía razón, que él no quería poner Star Talents porque se estaba pensando en alguien como Luisito Comunica, bla, 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 para meterlo en esto, ¿no? Y decía, no, yo no quiero eso, yo no quiero incorporar Star Talents al proyecto, aunque se rumoraba, se, se había dicho que Sony quería algo así, los de Crunchyroll, como para vender la película más fácilmente. Y bueno, eh, muchos ahorita están juzgando erróneamente que esta selección de este señor Ávila es un Star Talent, pero no es así, no. Los star talents se cumplen con un requisito muy grande, eh, es que tengan mucha popularidad actual, es decir, son casi influencers, ¿no? Y el señor es conocido, es un actor, más no, no cubre ese espacio. Él ya ha trabajado antes en esto, entonces no no es un star talent. Un star talent es cuando no tiene nada nada que ver, con... nada 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 que hacer en esto, pero lo meten, ¿por qué? Porque el beneficio que buscan es gracias a sus este a su público, ¿no? Por eso lo Comunica, fue Sonic, no fue porque fuera talentoso, cabrón, no, tiene un chingo de usuarios, tiene un chingo de suscriptores, y por eso evidentemente lo metemos aquí, claro, o sea, no, no es por, por bonito, cabrón, ni por tal, no, 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 güey, no, lo metemos porque nos puede beneficiar sus números. En este caso no aplica, no, señores, el actor ya había trabajado antes en doblaje también, los Canvas, ¿se acuerdan? Y bueno, si bien su carrera principal es reconocido como un actor, también les voy a aclarar algo. Muchos de los actores de doblaje también se dedican a realizar papeles cortos como el que le ha hecho. En su momento también René García salió en varias películas. Y este. Carlos II también. Entonces. Eh, no es que los actores de doblaje estén nada más. Este, Situados en puro doblaje, ellos quieren ser actores, pero pregúntenles lo complicado que es entrar a en la industria eh, de cualquier tipo, sobre todo cuando eres actor. Súper difícil, está cerradísimo, así como está cerrado el doblaje, también más cerrado todavía la actuación, y sobre todo en mi rancho en Mexican burros, menos, cabrón. Entonces, pues por eso, ¿no? Entonces no es un estartale, es solamente es un actor que cumple con los requisitos que se han estado buscando y da la casualidad que bueno, usted lo conoce porque fue este, iba a decir Ludovico, no hace revés, porque fue Junior Peluche, eso es todo. Así de simple, nada más, ¿no? Pero bueno, algo que sí eh, debo admitir es que y que vi que fue como un unisono, un, que todo el mundo lo mencionaba. Es que los gritos que se escuchan en el trailer no son lo realmente potentes como deberían ser. Sí, es cierto. Eh, también hay una cosa. El tráiler se graba muy en madres, güey, en chinga. Eh, no, no hace una referencia al trabajo final. Entonces, eh, el trabajo final tiene mucha más calidad, ¿por qué? Porque el tráiler va rapidísimo. No, y no nos dices qué están diciendo, cabrón, ¿no? Así se edita y no funciona como como pasa en Japón, que o en cualquier otra producción. Que el doblaje eh, que agarras metraje ya grabado, lo recortas y formas el tráiler. Aquí no hay metraje grabado del audio que recortes para formar el tráiler, aquí se regraba, se graba al madrazo el tráiler, entonces no suena con la calidad que debería, porque todo va a destiempos, todo va más rápido, etc. entonces el tráiler nunca hace este una referencia de la calidad del producto final, sobre todo en doblajes, nomás para aclarar, eso es cierto. Ya la versión cuando la veamos, ahí sí, por lo que les acabo de decir. Normalmente los trailers se graban con mucha premura, no se obtiene la mejor calidad, pero ya con el tiempo suficiente, teniendo el material con el metraje de la velocidad correcta, con, con el tiempo de repeticiones, se puede hacer una de mucha mejor manera. Además recuerden que todas se le agregan efectos en postproducción. Es evidente que este trailer se hizo madriza, incluso... No está muy cuidado porque yo creo que les han de haber pedido háganlo ya rápido, lo quiero anunciar. Porque esta película, pues no me la quieren surtir, ¿no? Ya, o sea, la tengo que vender en los cines y no me la quieren surtir porque no tengo ni un pinche tráiler. ¿Cómo la voy a vender? Pues en chingas en el tráiler para venderla y todas las cadenas y todos si inmediatamente aceptan ya el proyecto. Y bueno, con el tráiler, pues ya se vende. Así funciona esto. Pues sí, y ya con el trailer, pues ya todos con confianza pueden adquirir la licencia del producto para las distintas eh, cadenas de cine en todo, en todo Latinoamérica, que ya pasó. Sí, es que es natural. O sea, si no tienes un material, pues cómo te lo. Así la gente. Entonces, hasta Cine, pues le subió el pinche trailer, cabrón. Entonces, ahora sí que ya todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso siento que no se hizo con la calidad que vamos a ver al final. Ya, ya veremos la película y les aseguro que va a sonar súper bien, segurísimo, ¿no? Pero en fin, todo el elenco regresa, ¿eh? Sí, porque nos mandaron un correo a los de Sony. Y ahí con todo el elenco y la chingada. ¿Para qué se los voy a machetear si ustedes ya saben quiénes son? Todos regresan. Se respeta el doblaje, ¿por qué? Porque saben que si no respetas esto, los fans se te van encima, cabrón. Entonces, todo se respeta, todas las voces. Eh, bueno, no sé quién vaya a ser 18, eso sí no dice. Él. Pero ya es lo de menos, tiene dos voces, dos diálogos, ¿no? <laughs> tiene dos diálogos, ¿para qué quiero más? Entonces, pero suena muy bien, entonces va a estar bien. Llegará el 18 de agosto, ya por fin, súper tarde, ya sabemos. Pero bueno, no importa, con que tenga el doblaje... Está increíble. Eso sí, la compañía debería entender que esto no se debe hacer ya en la actualidad, ¿no? Y espero no cometan el mismo error eh, con la nueva serie que están por lanzar, ¿no? Entonces, ojalá que no. Contraten las voces, que ¿no? Doblen al mismo tiempo y hagan lo que las series de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, llega el 18 de agosto y el 19 en otras regiones, ya es que ahora los estrenos se van moviendo. Ahora antes eran los jueves, luego primero viernes, luego jueves, ahora miércoles, ahora rato van a ser los martes, cabrón. Pero bueno, pero el 18 ya estaremos viéndola, haré mi respectiva reseña ya que la pueda ver de manera correcta porque pues mmm, no se alcanza a apreciar bien la calidad. De hecho me quejaba mucho del 3D, pero ya viéndolo la versión final de la película, que yo no entiendo por qué diablos esto no lo mostraron antes. Este en trailers también. Se ve increíble. Entonces, vamos a ver. Quizás, quizás sea una cosa muy buena. A lo mejor sí valió la pena este cambio. Ah, un, algo a resaltar es que Goten tiene la voz de GT. Y Trunks tiene la voz también de GT, ¿no? Del Trunks de siempre, que es este Bonilla. ¿Cómo se llama? El hijo, el hijo de Bonilla. No me acuerdo. Pero es la vida voz de Trunks y de Goten, que está increíble. Y ya ven que sale la fusión. Entonces va a estar bien. Pa It's spoiler, ¿ah? ¿eh? Ah, ¡Spoiler! Pero bueno, va a estar sabrosón, eso sí. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Les agrada que Luis Manuel Ávila se agojan? Ah, pues ya me vale, miren. La verdad está bien, se parece que es lo que los fans querían y listo, ¿no? ¿Creen que la película es exitosa a pesar del retraso. Ojalá, ojalá. Digo creo que sí, los fans siempre la consumen, ¿no? Está bien, hay que consumir el producto. De manera oficial, pues para que sigan trayendo más producto. Pero también a veces las compañías se pasan de virucha, ¿no? Y la están trayendo súper mega tarde, cabrón. O sea, eso es eso. No somos, no somos, bueno, sí somos. ¡Nah! <laughs> no, no somos, no somos unos desquiciados, no somos este tercermundistas, pero quizás sí, cabrón. El chiste es que no nos traten así, por favor. <laughs> Consumimos sus productos. O sea, no mames. O sea, láncenla a la par, güey. En beneficio de ustedes, en beneficio de todo el mundo, ¿no? Pero en fin, ya pasó, ya viene. Este, Va a estar genial. No me la voy a perder. Ustedes díganme su opinión sobre todo esto. Y le pasamos al siguiente chisme. Así como sabrán todas las películas actuales necesitan de montones de efectos especiales, CGIs, CGI's como les quiere llamar usted. Que pareciera fácil, pero son súper trabajados. Sobre todo en el caso de las películas de Marvel, normalmente hasta son casi un 40% de la película efectos. ¿no? El gran problema de estos es que se realizan de manera muy tardada. Y como cada vez exiges más calidad, tardan más tiempo, pero la compañía, al contrario, te exige que sean más rápido. Y que este, lo hagas en Madriza. Y a mí no me importa porque yo te estoy pagando, ¿no? Entonces, por fin sale a la luz la verdad de esto. Eh, yo ya lo había mencionado. Y de hecho, sigue pasando. O sea, en la actualidad, ahorita Black Panther 2. Está en el mismo problema. Y también, este, ¿cómo se llama la otra? Eh, Black Adam. Que no nomás es culpa de Marvel. Porque aquí están culpando a Marvel. Pero todas las compañías pasan por lo mismo. No, no, no más puedes culpar a Marvel. Aunque sí, Marvel sí es culerón, pero bueno, todos hacen lo mismo. Y. Sale a la luz que los tratan terrible. Y ahorita Black Panther está en la misma situación. Están con un montón de estudios porque no lo alcanzan a terminar. Para noviembre, es que es una pinche locura, güey. Faltan un par de meses. Y quieren que hagan un montón de trabajo en poco tiempo, ¿no? Pero en fin, uno de los encargados de un estudio, que se, el güey se limitó a decir nada de esto. Pero sí mencionó que trabajó. Él tenía su propio estudio de efectos especiales. Por fin se animó a abrir la boca, ¿no? Y al rato desaparece, ¿no? <laughs> Salió a decir la verdad de que, que todos los demás realmente nunca se han atrevido a decirlo, ¿no? Y es que Marvel es uno de los peores clientes para ellos, para todos los estudios de, de efectos especiales. Porque exigen muchísima calidad. Que sea todo en, realizado en poco tiempo. Incluso a veces que se cueste, que cuesten muy poco. O pagarlos al costo más bajo, cabrón. No me sorprendería de Marvel porque, pues, si así lo hace con los, e los actores, con el elenco. ¿Tú crees que no lo va a hacer con los efectos? Claro que sí, güey. Claro. Y estas compañías de efectos, que debo decirles la verdad, en un inicio muchos de estos estudios, como Hueta Digital y un montón que tiene filiales incluso aquí en México y en muchas partes, ¿no? Eh, no se dedicaban a, a efectos, crecieron como compañías de animación. Pero pues no, no hay chamba de animación, pero sabemos hacer estos, estos efectos. Pues le entramos a esto, pues porque no hay chamba, no hay quite. Y, pero es una chinguísima, la verdad. Es una super chinga. Pero esta imagen, por ejemplo, vean qué bonita. Eh, animar esto eh, está de locos, cabrón. Sin duda alguna. Y que lo que lo hiciera rapidísimo está cabrón. Normalmente realizar unos cuantos segundos de efectos en CGI o CGI tardaría al menos unos dos meses. Segundos, ni un minuto Pero Marvel normalmente quiere Que dos minutos Imagínate, queden en ese mismo Periodo de tiempo Y en el mismo costo Está pendejo <laughs> Pero sí, haciendo que los trabajadores del estudio Pues se vuelvan simplemente Locos, cabrón Si sí, se los quiere pagar a dos pesos, cabrón Literal eh, Por ejemplo, pero sí son efectos de calidad Incluso a veces ni los notamos un claro ejemplo que les voy a decir y que quizás no notaron. El traje de Angelina en, en Eternals, en Eternals, es CGI. Todo el tiempo que la ves en pantalla con el traje chingón de Eternals, es un CGI. Y no se nota. ¿Por qué? Porque trabajaron día y noche para que se viera increíble. Y que no se notara. Porque el traje se modificó de último momento y pues tenían que hacer ese el efecto de que se viera creíble. Y la neta yo no me enteré que era CGI hasta que vi los demos y dije, "Madres, es un CGI, wow, les quedó increíble." Pero imagínate todos los que tuvieron que haber trabajado para que se viera así de bien. Un chinga madre. Y no les pagaron ningún adicional, caro. Dirán, "Pues entonces ¿por qué chingados no lo rechazan o por qué dicen mejor no, porque si los están tratando mal y es una chinga?" Pues porque siguen sufriendo dirán ustedes pues bueno suena muy fácil pero no conveniente si los rechazan si el estudio rechaza a marvel nunca van a volver a trabajar con ellos no los van a volver a contratar incluso hasta los meten como en una especie de lista negra de las compañías de efectos para que ninguna otra compañía los los, los contrate entonces, eso inicia una relación súper tóxica entre la industria de Hollywood y los que hacen los efectos especiales, porque todos los quieren tratar con las pinches patas, cara. Y esto ya se sabía, y bueno, no es nuevo, esto tiene años, toda la vida. No más que hasta ahorita sale a la luz, pero ya se sabía desde hace mucho tiempo. Eh, y yo les decía, es que aquí se nota que hubo un conflictazo, y, y antes quizás no salía a la luz, porque bueno, pues no se quejaban, ¿no? Antes era así como, bueno, pues ya ni modo, estoy trabajando. Pero es que ya es extremo de no dormir, ¿no? Literal. De estar trabajando día y noche. Para poder concluir los procesos que están pidiendo. Los trabajos que están pidiendo. Eh, que esto ya existe desde hace mucho, como lo dije, pero ahora recientemente ha salido la luz, ¿no? El encargado del estudio, que sacó la verdad a, a la luz, se retiró. Ya no existe, ya no se dedica a, a hacer efectos ni a nada. Digo. Por eso es que no le importa que se verse afectado porque pues el güey ya no está trabajando en esto. De hecho, mencionó que se la pasó tan mal que decidió mejor ya no trabajar o mejor dedicarse a otra cosa. O sea, que seguir trabajando en esta industria que es tan complicada. O sea, prácticamente el culpa de su retiro a este pésimo trato de la industria. Pues sí, muchos van a decir, oye, güey, pero te estaban traba estabas trabajando, ¿no? Te estaban pagando. Entonces, ¿por qué diablos te quejas? Pues sí, tiene razón. ¿No? Yo también lo veo un poco en, en, en contra, ¿no? También deben poner sus, sus reglas o sus límites, ¿no? Es decir, ¿sabes qué es que no lo alcanzo a terminar? Wey. No lo alcanzo a terminar. Esta calidad que usted quiere, como por ejemplo, esta escena que, que recuerdo que se lanzaron sin terminar, porque todo esto es un CGI. El traje de, de Spider-Man es un CGI, aunque no parezca, es un CGI. Las manos del Doc Ock son CGI. Y tienes que meterle al fondo un, un, un este. un filtro para que no se note tanto el CGI. O sea, es una chinga, una sola imagen. Es una chinga. Ahora hacerlo animado, no jodas. Y bueno, por eso este güey pues, salió a decir. Porque pues ya no tenía nada que perder, ¿no? Eso sí. No solo se puede culpar a Marvel, ¿no? Por este caso, Pasan todas las compañías, como ya dije. Todas exigen lo mismo. Así que no solo es Disney. Porque luego luego se estaban yendo en contra de Disney y Marvel. Pero no, es la industria en general. Incluso, no nomás es en cine, también es en los videojuegos. Me imagino que sabrán que recientemente ha sonado mucho esta polémica de el crunch, ¿no? El crunching. Y es un término que si no te lo explican, pues no sabes ni qué chingados es, ¿no? Pero prácticamente es poner a trabajar de más. Es como un, un, sobre, eh, un sobre trabajo, sí, un, doble, un trabajo de doble tiempo. A todos para que terminen el, el juego, ¿no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿no? Y esto acaba de pasar y sigue pasando. Creo que lo que salió a la luz fue con The Last of Us 2, ¿no? Que es, los mismos trabajadores decían que no los dejaban ni dormir, cabrón. Sí. Desde hace relativamente poco comenzó a salir el famoso nombre de crunch o crunching. En la industria de los videojuegos. Que no es más que el trabajo de horas extras para entregar el producto terminado. Pero tenían extras hasta de días, ¿eh? No creas que así de poquito. Un trabajar en diablado. Esta misma situación y este mismo término se puede aplicar a Hollywood, pero es que esto no pasaba porque los tenían tan asustados que no podían quejarse. En la industria de los videojuegos comienzan algunos a levantar la voz también y sale esto a la luz. Y se empiezan a quejar y empieza un revuelo en la industria de los videojuegos también, como sabrán, ¿no? Y empiezan un montón de quejas y empieza un desmadre y ha cambiado un poco la industria de los videojuegos gracias a que esto sale a la luz. Pues ahora está pasando exactamente lo mismo también con los efectos especiales en, lo, en las películas. Que en sí es casi lo mismo, ¿eh? Casi es lo mismo. Sí, no creas que hay gran diferencia. En los videojuegos solo porque los puedes controlar y se hace en base a a la consola, ¿no? a, la, a, a la actividad del juego. Pero en sí son trabajos parecidos en crear este, visuales bien trabajados. Es muy, muy parecido. Quizás no es lo mismo, pero es muy parecido. Y los dos sufren de lo mismo, que es el crunching. Es lo mismo, es exactamente el mismo término el cual puedes utilizar. Para citar un ejemplo actual de crunching masivo que yo les dije y que todo el mundo lo notó fue con Spider-Man No Way Home. No podían concluir los efectos. Tenían como 10 o 15 estudios o más trabajando en efectos. Entonces dijeron, ¿sabes qué es que no alcanzamos a terminar las escenas? No hay. Entonces quitan algunas escenas, pum, pum, pum. E, y las que se lanzan, algunas están sin terminar. Entonces cuando lanzan la película hay escenas no terminadas. <laughs> en serio, porque pues, pues, no podían terminarlas, ¿no? Incluso... Ya estando en el cine, después corrigen la versión por una mejorada, porque todavía les, les tardaba otras dos semanas, güey. Entonces, ¿esto por qué pasó? Porque le exigieron muchísimo trabajo, no alcanzaban a cumplir los tiempos, y entonces, pues, la compañía no se detiene en el estreno y la lanza como está. Y esto es problema del estudio de la compañía, que les dio muy poquito para poder concluir todo esto, ¿no? Y no de la calidad como se debe. Entonces, si usted vio No Way Home la primera semana, es, si la vuelve a ver ahora, se va a dar cuenta que la película no se ve como usted la vio. Ahora se ve mejor. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Esto mismo también me pasó con la película de Uncharted. Eh, yo cuando vi la película de Uncharted, de, también de Tom Holland, se veía pero piterísimos los efectos. Ahora que la vuelvo a ver, ahora que ya la pusieron en... En cómo se llama En Nacho Max, veo que los efectos están mejores, güey. Eso no salva a la película, sigue siendo una porquería, pero <laughs> pero al menos los efectos están mejores. ¿Entiendes? Eso, eso quiere decir que pasó lo mismo. O sea, la película no alcanzaba a terminarse en efectos y la lanzan con efectos sin terminar y bueno, es, este ya posteriormente la terminan, ¿no? Pero no mames, eso está terrible y eso Pobres de los trabajadores de los efectos, ¿no? Es decir, que realizar los efectos de una película que hubieran tomado seis meses, en el caso de Spider-Man, se hicieron en menos de dos meses. Por lo cual que tuvieron que trabajar de día y de noche con múltiples estudios, porque en uno solo no puede. Se comparten incluso hasta a veces segundos de metraje entre distintos estudios para después pegar todos, güey, y que se vea la, la, la versión como debe ser, la animación. Entonces está muy cabrón, sin duda es una locura. También esto pasa en las cintas de animación CGI, por cierto. En Scooby-Doo pasó lo mismo, que de repente veías escenas que se veían muy bien animadas y de repente otras no tanto, porque se comparten estudios de animación porque no la puede terminar uno solo. Y a veces también lo hacen para abaratar costos, pero en el caso de estas compañías no es tanto por el costo, sino por la rapidez, ¿no? En, para, o para poder cumplir con la fecha estipulada. Actualmente la película que está pasando por esto son dos. Y están en el mismo nivel de crunching y nadie dice nada, ¿no? Black Panther 2, que está en un desmadre, güey. Y está también este, la película de Dwayne Johnson, que se llama Black Adam. Las dos están en, en problemas ahorita, porque no terminan no alcanzan a terminar los efectos. Falta poco para el estreno y todavía no los terminan. Entonces ahorita están en Madrid trabajando los dos estudios, cabrón. Pero bueno, es, los dos, los 20 o 30 estudios, no copian al respecto, creen que deberían evitar este abuso. Pues la verdad debería estar más regulado. Yo entiendo que las compañías de cine pues quieren lanzar los productos, pero pues también creo que no se deben de manchar. Yo creo que más bien deberían contratar más estudios pequeños para aminorar el trabajo de los otros y así se evite esto. Claro, esto va a hacer que sea más costoso. Y eso quizás es lo que ellos no quieren. Sea probable, es muy probable. ¿Creen que no deberían quejarse? Pues aún así es trabajo. Sí, yo sé que es trabajo. Pero a veces sí si, si los si abusan tanto de ellos sí está muy manchado, ¿no? Si es chamba este y no debería en quejarse de la chamba porque bueno, cuando uno tiene trabajo no debe quejarse, ¿no? Pero bueno, pero a veces sí se mancha, ¿no? A veces sí está mamado. <laughs> a veces sí se mama, ¿no? Pues a veces sí, pues. Pero bueno, a ver qué es lo que sucede en esto. No creo que vaya más para allá, me gustaría que lo regularan un poquito más, ¿no? Porque todos son efectos, ve este tiene como 30 filtros, güey, este no sé cuántas capas. Y animar esto fue un pedo, y que quede con la calidad exacta, no chingues, ¿no? Y también este traje de Tom Holland es completamente un CGI, se ve muy real, ¿no? Sí, tiene este efecto de sombras y partículas, y es un pedo hacerlo. Y incluso tiene enfrente, en tiene una otra otra imagen, ¿no? Entonces imagínate ser esto que quede correcto, qué pinche locura. Acá! Pero bueno, es parte de la chamba de los que se encargan de los efectos, sin duda alguna, ¿no? Y que no duermen nada, pues. Pero en fin, usted diga su opinión sobre esto, está muy interesante. Y bueno, le pasamos al siguiente chismorrongo, ¿sí? Como se llama en la película del Joker 2, Foleadoa. No sé si se llama así, güey. Foleadoa, Adults, 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 Fleudoa, ¿no? <laughs> no sé cómo se pronuncia. Se anunció hace relativamente poco, pareciendo que ya tiene luz verde parte de Warner. Aunque, como sabe usted, Joaquín Phoenix no ha firmado. Bueno, eso es lo que se sabe, ¿no? Eso sí, el guión ya se filtró. Bueno, supuestamente se dice que este es el guión, aunque no hay detalles tan concretos. Así que aquí tenemos los primeros detalles. Obviamente, supuestamente son spoilers, aunque la verdad, si la película todavía no se está filmando y esos detalles la verdad son un poco luz, un poco muy abiertos, ¿no? Como no es nada tan, tan específico, este, pues igual va a cambiar, ¿no? Pero bueno, de todos modos les advierto que pueden llegar a ser spoilers. Y está interesante, si lo quieren hacer por ese lado, pues suena como muy fuerte, debo decirlo, pero no me sorprendería porque la, peli la primera película también es un poquito fuerte, ¿no? Total, la película inicia mostrándonos como Arthur Fleck, es decir, el guasoncle, escapa del Arkham Asylum y se va en un camino de múltiples asesinatos, o sea, sale a matar a quien se deje, cabrón. prácticamente, ¿no? Hasta que se encuentra con el personaje de Lady Gaga el cual como ya les había dicho pues resulta que no es este Harley Quinn muchos luego luego fueron ah es Harley Quinn porque el Joker pues es Harley Quinn cabrón no todo el mundo diciendo que era Harley Quinn no pero bueno no no es Harley Quinn realmente no lo es eh, ya lo habíamos comentado que no era Harley Quinn que probablemente sea otra guasón es muy probable pero no aquí en este filtraje no dan detalles curiosamente no dan detalles ¿no? solamente que se le encuentra en la matadera y coinciden algunas cosas entre ellos sí Gaga es prácticamente igual a Fleck por eso quizás el título del guión no que es esta enfermedad que le da a dos personas este de manera parecida o, o, o realmente porque están relacionados no y tiene los mismos conflictos es igual y está matando de manera similar y existe desde de una especie como de cortejo entre ambos, pero de repente no es como amor a la primera vista, porque ambos tienen a la vez una especie de rivalidad, incluso se llegan a atacar entre ambos, pero después como que sí se quieren. Es una cosa así como el gato y el ratón. Al gato y al ratón jugabas con mi amor. <laughs> Tal cual, como Tommy Jerry. Entonces, pues era evidente que iban a hacer esto. Entonces ya lo veía venir. Esto, esto, esto es como demasiado predecible, ¿no? Por así decirlo. Pues ándale, pues, que así están, que chique, no, y que la chingada, y que de repente matan y como que se van así como que aprendiendo el uno al otro, ¿no? Estos eliminan a un montón de personas que algunas sí podían quizás merecerlo y otras no tanto. Destacando que la película es mucho más violenta en esta ocasión, con escenas de tortura y hasta castra... ¡No! Hasta castración, cabrón. No, chingues, cabrón. Gua, por lo cual le haría la adaptación más violenta de un cómic en toda la historia. Madre santísima. Sí, señores. Imagínate, te voy a cortar los waffles. ¡Ah, no, por favor! ¡Ah! Imagínate. No, no, chingues, cabrón. ¿En serio? Pues qué clase de película es que van a hacer. Dos locos, un dos locos, un camino, cabrón. Dos locos, total. Es lo que se dice, quién sabe si vaya a ser cierto. Total, existe una escena similar a la Naranja Mecánica, la de la escena famosa, se sabe cuál es. La cual está muy subida de tono, muy subida. Y bueno, la característica de esta es que ocurre conforme a la música. Sí, se va moviendo conforme al ritmo la escena. Y bueno... Por eso han catalogado esta película como un musical, aunque no es un musical de la manera normal como usted se podría imaginar, o sea, no van a estar cantando ellos o brincoteando. Quizás brincoteando sí, pero no es como musical un musical. Ah, saben, aquí me recuerda un poco como, no, pero en Sunny Todd sí cantaban los diálogos, ¿verdad? ¿Sunny Todd esa película de la Bohan Harter con Johnny Depp? Creo que ahí sí, sí cantan los diálogos. No, aquí no cantan los diálogos. Aquí las escenas ocurren conforme al ritmo de la, de la música. Eh, pero no es que canten los diálogos. ¿sí? Tiene varios segmentos en donde se ven escenas violentas orquestadas por el ritmo de la música. No es que estos canten los diálogos, lo cual está bien. Pero eso sí, muchas de estas también eh, son parte del personaje de Lady Gaga. Aunque el Joker también tiene algunas. Entonces, sí tiene algunos. Que el Joker tenía desde la primera película esa escena cuando, cuando baila así en el baño. La escena del violín. Pues ya ven que tenía escenitas. Esa escena, por lo menos. ¡Ah! Y cuando baila. Al final, en las escaleras, cabrón. También tiene una canción ahí rara. Entonces, sí tenía un poco de esto. La película lo sigue conservando. Y, y citan esto de que es como un musical. Y quizás como para llamar más la atención. Porque a la vez estaba ley. Ah, que como usted sabe, es una cantante. Pero no. No es que vaya a cantar, no, que, o que el, también el basón vaya a cantar No, solamente se desarrollan la, los visuales y la trama o las escenas con el ritmo de la música Lo cual está bien Eso es muy tolerable, es muy diferente a que es un pinche musical, eso sí, ¿no? Total, el final es el cierre de la franquicia, spoilers, ¿no? Pues ambos personajes, o ambos jokers, por así decirlos, mueren en la escena final algo parecido a lo que ya hemos teorizado aquí de homenajear a Bonnie y Clyde. En sí yo creo que la película se va a robar esa historia. <laughs> va a ser Bonnie y Clyde. Lo cual tiene sentido. Porque usted recordará, <coughs> si no los conoce, esos eran unos asesinos que andaban en destroche, matando a quien se dejaba por todos lados en su camino, matando a todo mundo. Y entre ellos mismos de repente también se atacaban. Pero al final llegaban a un punto en el que ya no pueden escapar y les dan matarle a los dos. Yo creo que esto es tal cual un clon de esto, de Bonnie y Clyde. Tal cual, porque suena muy parecido. Los dos eran locos. Porque estaban locos, güey. Y esto pasó. Y está basada en hechos reales. Y evidentemente, pues sería muy interesante llevar esto. Ya hay varias películas de. De Bonnie Clyde, incluso hay una con Jared Leto y con Salma Hayek, que es malísima, pero bueno. <laughs> pero sí existen muchas adaptaciones, quizás yo creo que quieren darle ese toque de Bonnie Clyde, segurísimo, ¿no? Pero bueno, el guión es bueno, pero está realizado para que la película también sea lo menos costoso, eh, costosa posible, ¿no? Pareciendo que tendría el estilo similar a la primera entrega, que si usted la ha visto, pues se nota que no hay muchísima lana, pero se ve bastante bien, ¿no? Eh, no es la gran producción, pero eh, de alto presupuesto, pero quieren que se vea bien. Entonces más o menos sigue la misma línea de la anterior película, que no gozaba de un presupuesto altísimo, pero se logra algo de muy buena calidad, que eso quieren volver a hacerlo aquí. Porque el mismo guión narra escenas parecidas, muy cinematográficas, ¿no? Entonces, pues está bien. Pues sí, es que si el Joker 2 tiene que tener el mismo nivel de, de, de visual. Que tenía la primera, que es muy, muy bueno, debo decirlo, ¿no? Total, la película tiene que ser reiterada a fuerzas a Wiwi. sobre todo por lo explícita que es, ¿no? Las escenas que narra es como de no chingues, pues eso se tiene que ver. Existiendo desde ya la duda de si Warner va a interferir en esto o los va a censurar, no se sabe si va a meterse en la producción de esto, eh, porque está como coproducida por otros, ¿no? Pero bueno, fácilmente podría censurar todo y eso va a arruinar la película, ¿no? O las ideas que se tenían originalmente. ¿Por qué se metería? Porque esto no es nada común. De hecho, se parece mucho a la idea que pasaba, a lo que pasó con original. Que recuerdan que todo el mundo estaba mega asustado del, del resultado de la primera y que se hizo un desmadre y que, y que hasta había hasta policías en el cine. Como que quieren volver a llegar a ese mismo término, que fue lo que hizo que se volviera una locura esta primera película. Eh, yo creo que quieren hacer lo mismo con la segunda entonces desde ahorita ya están comenzando con esta con esta media polémica de que va a ser muy muy fuerte eh, como como para un motivante para que la veas no por morbo por morbo entonces si esa va a ser tirada pues sí les va a funcionar cabrón. porque en la primera funcionó y si quiere hacer esto más fuerte que en la primera pues yo creo que no hay otra opción más que irse por ese camino. Claro, está, ¿no? Enfermos, no sé. ¡Naja! <laughs> irse enfermos. ¿Qué opinan respecto a la sagrada la idea de la trama? Pues por, suena demasiado luz. Obviamente, pues, pues sí puede ser esto, a grandes rasgos. No es nada complicado, no es nada que se haya sacado de la, de, de la gran invención del, del cerebro. Pero bueno, está bien. ¿Creen que está bien que sea como Bonnie Clyde? Pues sí, es que es obvio. Si tienes un personaje femen masculino que está loco y una femenino que está loca, y de repente entre la matadera se enamoran, ¡ah, Bonnie Clyde, cabrón! ¿No? ¡Claro! Sí, les va perfecto, ¿no? Y si se consiguen un carrito clásico, pues más bonito, ¿no? Entonces yo creo que está bien. O sea, ya lo veía venir. ¡Ya lo veía venir! ¡Sí! ¡Ya lo veía venir! Casi, casi, ¿no? Y ese es el tema principal Es el tema de la película, ¿no es cierto? Pero bueno Ustedes díganme su opinión sobre esto Híjole, no lo sé. Me gusta que le diga no a Harley Quinn, yo creo que les han de haber dicho, güey, no puede ser Harley Quinn, porque yo voy a seguir usando Harley Quinn en más cosas, así que no. Entonces, que sea la guasona? La, guas la guasona se va a llamar en la película. ¿Cómo? Sí, la guasona. Así se llamará. La huesuda, cabrón. <laughs> la huesuda, cabrón. Órale. Yo creo que es lo que va a pasar. O sea, ahí están tus dos jokers, cabrón. Joaquín y ella. Madre santísima. Total. díganme ustedes su opinión. Y bueno, aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión respecto de todo lo comentado aquí. Dígame qué opinan de Junior Peluche. ¿Qué eres Gohan? ¡Ya lo no veía venir! Pues sí, ¿no? Y luego lo de los efectos. Pobres güeyes. Pero bueno, chambas. ¿Usted se quejaría? Dígame su, su verdad. Dígame su opinión. ¿Usted se quejaría si tiene trabajo y lo pone a trabajar mucho? Le están pagando. Y bien, en dólares. Dígame. Y también dígame si, este, ¿qué opina de esta trama del guasón, que, que es Bonnie Clyde, literal? Dígame su opinión. Cuéntame todo, ya se aquí en los respectivos comentarios. O sea, si no te has escrito por todo el elenco de Dragon Ball, se les va a aparecer La noche por debajo de la cama y les baja las patas. Ja, mejor no. Mejor suscríbanse activa la campanita para que les lleguen los avisos de los contenidos que suben a este canal. Solo este que hay videos todos los días. De distintas cosas como este chingo informativo. A veces hay especiales, a veces hay reseñas. Hay de todo en la mañana, tarde o en la noche para que tengas tu campana activa Si YouTube no te avisa, de igual manera No te metas cuando pueda para que no se pierda de las cosas nuevas. Gracias por darle like. Gracias por compartir el videito. Si te gustó, pues dale like. compártelo con los amigos, con los primos con los vecinos, con todos los compañeros. Trabajo en todos tus grupos, en todas tus redes sociales para que más gente conozca el contenido y se sume también a la comunidad. De paso, también síganme usted en todas sus redes, sí, en todas las redes del canal, más bien con sus redes. Um, síganme en critic Site, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el Twitch y en el TikTok, como Critics oficial o critic Ahí van a encontrar siempre noticias, trailers, los posters que van saliendo. Hay regalitos constantes, regalos de pases para premios anticipadas y muchas cosas más. Así que síganme en todas las redes sociales. Me falta pues agradecerle a todos los que pueden siempre a este canal para que siga existiendo lo que son sus donaciones en los envíos, los que pueden en Patreon, los que pueden en PayPal o los que compran algún producto del canal como el chingosísimo del Tales Crack, ¿verdad? en ese momento. ¡Estoy baratísimo, 350 en cuerado, 450 con ropita. Y si quieres ropitas adicionales, tan solo te cuestan 100 pesitos. Puedes pedirme ya en este momento mandando un correo a ventascritic.com. Porque si usted no me compra, pues se va a morir. No, <laughs> no es cierto, güey. No es así como comercial. Mm, bueno, no se va a morir, pero no va a ser feliz, porque la felicidad solo la puedes tener si usted me compra. Si usted no me tiene en su vida, nunca le sentirá toda. ¿Te ¿Es qué? Sí, toda la felicidad, pues que me entendieron, pinches cochinos, malpensados. Luego, luego pensando en la, en la, en otra cosa. No, te es, ¿Es que, no nada, nada, nada. Yo quiero que se sienten a disfrutarla ¡Tails! Sí, porque es cansado estar de pie todo el tiempo Yo les invito a que se sienten aquí En esta ¡Tails! En esta silla que estoy poniendo aquí Con la felicidad que yo les voy a dar Luego, luego, mal pensados todos ustedes Son unos cochinos pervertidos Entonces Ándele, pues, cómpreme para que usted me la Me la reciba toda. <laughs> Tails, la reciba toda y estoy seguro que una vez que la pruebe, no no se va a cansar. <laughs> ¡Tails! La felicidad es, es adictiva. Pues todo el mundo queremos ser felices, claro, todo el mundo. ¿Quién quiere ser infeliz? Nadie, cabrón. Pero bueno, recuerde que Julio solo tiene uno, así que cuídeselo mucho. Láveselo, no saco chino. Láveselo bien, talleselo así con a con, con Hats. <laughs> no, ni que fuera inodoro, Tails. Bueno, no es cierto. Con, con un poquito de jabón, pues, con, con jabón. Zote. Metas el jabonzote. <laughs> Tails. No, no es no no, 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 no es agoloso. Todo, ¿no? Nomás así un poquito. Y pues lávese bien. Todo, todo, todo. Para que esté bonito, bien, limpiecito. Porque usted nunca sabe cuándo le va a sacar el provecho a sus facultades mentales. Y julunales. Julunales. <laughs> Tails. Si sí, usted nunca sabe. Entonces, porque algún día usted Usted sabe que es su tesorito. Y el tesorito algún día Pues lo puede aprovechar. No, no lo malgaste, ni lo preste de gratis No, ni más, porque de repente hay una gente que dice Pues para qué, no, espérese Usted nunca sabe Nunca sabe Entonces, aguas, Guárdeselo cuídeselo bien Y láveselo, no sea puerco Dale, no Ándale, pues me voy, chúpenle perros Adiós <laughs> Ay, está loco Pero bueno, tenemos las playeras de Jurassic cracks Sí, tres modelos diferentes, ya las puede pedir desde chicos Los XL en el color que usted quiera Cuestan 350, cincuenta, de 19 lucos. Pídalas de una vez a gmail.com Córale que ya se van a acabar. Y bueno, está la opción de los miembros de canal. Si se quiere apoyar al canal de alguna manera. No tiene mucho presupuesto, pero tiene algo. Aquí están las opciones. Puede hacerlo desde 19 pesitos, güey. Hay una opción de 49 pesitos. Hay una opción de 200 pesitos. Y la opción ultra instinto. Que cuesta 499 pesos. Sí. Esta te regala dos códigos de consola y un saludo mencionado en la sección de miembros ultra instintos, ¿no? Todos ustedes siempre aparecen aquí, usted ya lo sabe. Tiene videos exclusivos y enseñas emóticos y en los envíos su nombre salta en verde, lo cual ayuda a que sea más fácil que yo los lea. Si me quieren preguntar algo, pues más fácil también lo puedo leer. Así que vengan a los envíos en la semana son a las 11 y media, viernes sábados 12, 12 y media y los domingos a las 11 de la noche, que es como hacemos el Tianguis Virtual o el Bazar, donde tenemos la venta de productos y cosas chingonas para que usted sume a su colección. Así que los veo en alguno de los envíos. Si quieren ayudar, no tienen un peso, no tienen nada, no le cuesta nada ver los videos completos, ayudar a dar like, ayudar a compartirlos, nunca los descargue de manera ilegal, eso no ayuda a nadie, güey, nos perjudica, porque este canal vive de las vistas y los anunciantes, de los anunciantes viene todo el presupuesto, la money, la lana, la feria, el billete, el billuyo, el baro, como el quiera llamar usted. Para poder seguir haciendo videos. Porque nadie nos da dinero para esto. Ahora sí que todo viene de los señores anunciantes. Para poder saber, seguir haciendo videos. ¿no? Así que gracias por vernos siempre de la manera oficial, desde la página de YouTube, desde tu compu, tu laptop. O si no, nos puede ver desde la aplicación de tu teléfono, de tu, tu tableta o desde tu consola de videojuegos. Ahora sí que desde donde usted nos ve de la manera oficial, siempre nos ayudará. Cosa que se le agradece. Muchas gracias. Y le agradecemos a los Instinto del Mes, que es el Mando BTT Metal Fox MX, el primo Juancho y al PAL98. Gracias por apoyar en este, que es el nivel más alto. De la suscripción del canal, ¿verdad, Super Cute Diles algo. Sí, soy el Super Cute Y les voy a dar el mejor regalo del mundo. Madres, ¿qué es? Son Mecus <laughs> No, ¿por qué? Son los mejores regalos. ¿Pero tú no eres Spider-Man? ¡Claro! Sí soy, solo que me quita el traje. ¡No, fuchi! ¿Por qué les das eso? Lo pueden usar como fijador, ya sabe. Tiene múltiples usos. No se los voy a explicar. ¡No, no! ¡No, no, no, no! No andes en los detalles. No, si quieren se las ahondo. tail ¡No! Pero bueno, aquí termina el video. Me gustaría saber su opinión. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Entrega!